Este año habrá elecciones federales y solo quedan 10 días para realizar algunos trámites relacionados con la credencial para votar. Ante esta situación, el Instituto Nacional Electoral decidió que la gente puede acudir a sus más de 800 módulos en todo el país sin realizar cita previa. Sin embargo, pues bueno, evidente, ¿no? Pues esto generó larguísimas filas, lo que representa un riesgo de contagio de la pandemia. La verdad es que no se entiende, ¿no?, al Instituto Nacional Electoral. Y este calvario también es el que vivieron algunas personas en los módulos del INE que se encuentran en la Ciudad de México. Qué pésimo trabajo está haciendo el INE, es una vergüenza verdaderamente lo que están haciendo aquí. Vea nomás el abotagamiento que tienen ya toda la calle. En el sistema y por teléfono es imposible que te puedan dar una cita. Entonces, qué lamentable que hoy en semáforo rojo se tenga que implementar esta medida así. Con esta pandemia, esto es absurdo. Nos están exponiendo a todos.